Amén. Dios le bendiga, amados hermanos que nos escuchan en esta programación. En tu luz veremos la luz. Es un privilegio grande poder estar con ustedes y con el hermano Milton para llevarles los temas que hemos estado llevando en los viajes de Pablo. Amén. Gloria a Dios, dice Salmos 36, 9, porque en ti está la luz, está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. En el Señor tenemos un manantial, hermano, de vida. No es un charquito, es un manantial. Y en su luz vamos a ver la luz. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de los viajes del apóstol Pablo, cómo el Señor, hermano, usó al apóstol Pablo para ir a diferentes regiones y llevar la palabra, pero esa palabra llevaba algo, que es el Espíritu Santo. Entonces esa palabra hacía la obra por la cual, y todavía la sigue haciendo, la obra por la cual es enviada. Entonces vemos cómo el Señor utilizó usó al siervo Pablo, y hoy puede seguir usando a siervos. Y el tema de hoy, hermano. La tibieza y el poder, dice. Y es algo importante, la tibieza y el poder, va de que vamos a entrar a enfocar eso en cuál en nuestra vida nos afecta si nosotros nos alejamos de Dios. Amén, dice Hechos 17:1, dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, si hablamos acerca de primeramente hablar acerca de Anfípolis, hermano, está hablando de una figura del área de la tibieza. Porque en esa área de la tibieza, hermano, bueno, en esa área de Anfípolis había una zona comercial. Y esa zona comercial habla de diferentes personajes que llegan a ese lugar. En un puerto hay diferentes personas con diferentes actitudes, con diferentes costumbres. Y entre la mezcla, hermano, entre la mezcla de eso, confunden. Eso es lo que le pasa a un tibio espiritual. Un tibio espiritual es aquel, hermano, que no está enfocado en el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, porque lo ha desviado a otras cosas. Y vamos a ver que un tibio es, hermano, es aquel que ardió en un tiempo en el Señor, pero que dejó su primer amor, hermano Ignacio. Amén. Lo que habla usted va en un tiempo, lo que dice en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, aquellas experiencias que tú te regocijabas Aleluya. con ese Dios todopoderoso y sentías la presencia, sentías el poder sobrenatural en tu vida, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? A causa de la tibieza, dice. Amén. A causa de la multitud, hermano, de estar oyendo cosas que no nos convienen, llega la tibieza espiritual. Porque, mira, hermano, y si tú conoces al Señor Jesucristo, hermano, tú tienes lo mejor de esta tierra, lo mejor no solo de la tierra, del universo, hermano. Tú tienes lo mejor, que es el amor de Dios, el amor en Jesucristo dentro de ti, y que te ha libertado y te ha arrancado de las garras del pecado, de las garras del maligno. Y hoy tú eres una nueva criatura, y tú vas ardiendo en amor. Tú aceptaste tal vez al Señor ayer o antier, pero tú ya empezaste a tener una relación con el Señor, una intimidad. Te has ido enamorando del Señor, pero hay cosas, hermano, que vienen a la vida del cristiano que quieren apagar ese amor. Es como cuando uno se enamora de su esposa, ¿verdad? Está uno enamorado pero de repente pasan las filisteas queriendo ser estorbo para que uno voltee a ver a las filisteas y no a la esposa. Esos quieren apagar el amor de una pareja, pero en el nivel espiritual, el mundo te va a pasar muchas cosas. Y esas cosas te van a, si aparentemente son más bonitas, son más atractivas que el evangelio de Jesucristo, y lo que quieren es apagar tu intimidad con el Señor. Si eso ya te pasó, hermano, déjame decirte que hay un Cristo de la gloria que está con los brazos abiertos esperando que tú vuelvas a tener una relación con Él. Pero Él dice que mientras uno no se arrepienta y no vuelva otra vez a Él, Él está en contra de esa infidelidad, por decirlo así, hermano, de dejar la intimidad del Señor y volver a las cosas del mundo. Tal vez ya no escuchabas música del mundo, hermano, pero ahora te acordaste otra vez, te pusieron ahí una música cerquita y te acordaste que esa es la que tú bailabas. O tal vez, hermano, tú ya no bebías y ahora tal vez no has bebido, pero te están conquistando los amigos otra vez a que salgas a pasear con ellos, y tú lo estás pensando de si un día ir a la iglesia, no tiene nada de malo, ir a juntarme con mis amigos y ir a vacilar. Eso ya es como una seña de que hay tibieza, porque estás dejando el amor, estás dejando el verdadero amor. Entonces, eso es lo que queremos hablar acerca de este tema hoy, cómo es que la tibieza puede conquistarnos, hermano Ignacio. Amén, dice, los tibios son
como los discípulos que regresaban a Emaús. Y en Lucas 24:13 ahí podemos leer, dice, y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y aquí podemos ver, dice, que estos discípulos que caminaron con nuestro Señor Jesús y que vieron milagros, vieron el poder de Dios, se alejaron, dejaron, dice que iban camino a Emaús y iban hablando cuando se les apareció, dice, nuestro Señor Jesucristo. Y no lo reconocieron, tremendo. ¿Por qué? Porque entró, tal vez dijeron, ya hemos esperado mucho tiempo y todo lo que ha pasado fue una pérdida. Mire cómo comienza a suceder la tibieza y qué palabras entran en nosotros. Ya no hablamos como aquellos que cuando aceptamos al Señor Jesús, solo Cristo reina, solo Cristo salva, solo Cristo hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Ya comenzamos a hablar otro lenguaje. Amén. Los tibios, entonces, hermano, se dejaron conquistar en ese momento por lo que antes hacían. Porque dice, volvieron otra vez o iban en camino a Emaús, y Emaús está hablando acerca de, si usted busca el significado de Emaús, quiere decir aguas termales. Las aguas termales son aguas tibias, en las cuales si usted se pone en una agua tibia, se relaja y se puede hasta dormir. ¿Verdad? Entonces, alguien que está tibio se está dejando dormir por el mundo. El mundo lo está durmiendo con las modas, con las costumbres, con lo que el mundo ofrece, y haciendo de menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy queremos hablar, hermano, de acerca de eso. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Está en amor con el Señor? ¿Estás enamorado del Señor? ¿Tú le cantas al Señor? ¿Tú le ofreces al Señor un beso de vez en cuando? Dile, Señor, este beso es para ti. Como a la esposa, ¿va? A la esposa estamos abrazándola, que mi amor, que te amo, conquistándola. Al Señor lo estamos conquistando, porque eso está en el primer amor. Está en el primer amor, estar conquistando al Señor. Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor. Quiero cantar esa alabanza, aunque no tenga voz, como dice el apóstol acá. Aunque tenga voz de toro, pero como no canto para el mundo, sino que canto para el Señor lo ve con buenos ojos. Recibe ese perfume agradable. Eso es algo de conquistar, pero si estamos, hermano, otra vez en las andadas, otra vez en la vida antigua, estamos casi parecemos como uno del mundo, estamos tibios o posiblemente estemos a punto de congelarnos, hermano. Entonces, ¿cómo está? Esa es una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Mira, los viajes de Pablo, el Señor nos ha hablado en estos viajes, hermano, acerca de las mezclas, acerca de la religiosidad, acerca de las costumbres. Todo eso, hermano, esa cosa desagradable delante del Señor. Y hoy nos lleva, en estos viajes de Pablo, nos lleva a ver cómo hay un pueblo tibio, hermano Ignacio, que no está agradando al Señor. Amén. Y dice que, mire, el tibio discute la palabra de Dios. Santo Padre. Amén. Y eso es algo tremendo. Ya cuando uno le están hablando la palabra de Dios o le están predicando, ya dice, eso lo que está diciendo ya no es cierto. Mira, comienza a contender con las personas. Y dice, y el tibio ya no ve a Cristo como su Señor, sino como un forastero. Mire lo que dice Lucas 24:17. Dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único visitante o forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Mire, hermano, tener al Señor, el tibio es aquel que no tiene al Señor, a Jesucristo, como su Señor, sino que lo tiene, hermano, como alguien extranjero, como alguien que ya no está cercano de él, como acolábamos con el hermano Ignacio. Alguien que es un forastero, no le conocemos su forma de caminar, no le conocemos sus actitudes, no le conocemos sus gustos. Pero el Señor Jesucristo estuvo con ellos 3 años y medio. Y yo me imagino que ellos ya miraban al Señor cómo caminaba, oían sus pasos, y ellos sabían que era el Señor que venía. Y ellos vieron, como decía mi hermano Ignacio anteriormente, ellos vieron cuando el Señor Jesucristo levantó al parapléjico, hermano. Cuando hizo lodo con su saliva y con la tierra y le puso al ciego Bartimeo y vio. Y también cuando le jalaron su manto, aquella mujer que dijo, solo quiero tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sano. Cuando salieron los leprosos, hermano. Ellos vieron esos milagros. A ellos se les tuvo que haber quedado impregnada la presencia de Dios.
La obra maravillosa del Señor se les tuvo que quedar impregnada en su ser. Pero el Señor se les apareció y ellos no lo reconocieron, hermano. Ellos sí estaban tibios. Amén, amén. Qué triste ver pues a estos discípulos experimentar, como les platicaba, la gloria de Dios. Y ya después cuando se la aparece, no reconocer. Y a veces por eso nosotros cada día debemos buscar su presencia, leer la palabra de Dios, y ahí nos va a revelar lo que Dios desea para nosotros, y poder reconocer y estar en intimidad buscando su gloria, porque estamos en el camino, amado hermano, en el camino, y tenemos que tener cuidado. Dice, el tibio puede tener teología, pero no fe. O sea que, hermano, no vale únicamente leer la Biblia, sino, como usted decía, orar. Y poder leer la Biblia, ¿verdad? Amén, amén. Y poder leer la Biblia. Y nuestro pastor siempre nos dice, pues, no solo es de leer la Biblia, sino vivirla, pues, amén, practicarla. Porque ¿de qué nos serviría saber la Biblia completa si no la vivimos, si no tenemos fe en ese Dios todopoderoso? Amén, gloria a Dios. Es cierto, hermano. Nosotros tenemos, es necesario que nosotros leamos la Biblia y que la podamos aprender. Pero a eso hay que aplicarle la fe. La fe que Dios o Jesucristo nos ha dado para poder, hermano, permanecer en comunión con Él. Es lo que pasa. Muchos pueden tener un conocimiento más amplio acerca de la palabra. No es malo tener conocimiento de la palabra. Lo malo es de que ese conocimiento no le apliquemos la fe. No creamos, hermano, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso le pasó a los siervos estos, porque el Señor les enseñaba. El Señor les daba estudios, les hablaban parábolas y se las explicaba. Les estaba dando teología. Y ellos no le, ya para cuando eso pasó, de que crucificaron a Jesús, no le aplicaron la fe a eso que les había enseñado. Entonces el tibio dice, ya no cree en la profecía, hermano. Mire, hermano, cuántas profecías el Señor no cumplió en su ministerio. Y terminó cumpliendo profecías, mas ellos no vieron esa profecía, no creyeron en esa profecía que había sido dada. Incluso Pedro le dijo al Señor, que eso no te acontezca. Mira, entonces el Señor lo reprendió porque eso es necesario que acontezca para que se cumpla la escritura. Entonces el tibio, hermano, puede que deje de creer en la profecía, tanto en la escrita como en la de diario. En las congregaciones se levanta la profecía y así dice el Señor, apártate de ese pecado. Y él dice, no, yo estoy bien, eso que dijeron no es para mí. Yo que ande, que una no es ninguna, dijo aquel, ¿verdad? Yo estoy bien así como vivo, teniendo mi esposa y viviendo una vida en la calle afuera, aparte. No, el Señor te está hablando en esa profecía, o está hablándole al pueblo que anda en pecado, que anda tibio. Y dice, deja ese pecado, porque Dios nos ama, hermano Ignacio. Amén. Amén. Es importante saber de que Dios nos ama, y por eso están las profecías en la palabra de Dios, y podemos ver en Lucas 24:25. Entonces dice, les dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las profecías han dicho. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. O sea que era necesario. Todo esto lo que aconteciera, va, hermano. Amén. Era necesario que viniera Él a salvarnos, porque nadie más podía venir, hermano. Nadie más. Eso, por eso dijo Él, ¿quién irá? Dijo el Señor, por ellos. Y Él levantó su mano y dijo, y su voz dijo, yo iré. Solo prepárame un cuerpo y yo iré. Y el Señor dice que le fue preparado un cuerpo para que Él en ese cuerpo fuera un sacrificio vivo y agradable delante de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces ahora nosotros, como hijos de Dios, vemos esa profecía cumplida. Ya es historia para nosotros, que el Señor Jesús murió por nosotros. Ahora, ¿crees a esa profecía? ¿Crees, hermano, o ya te entró la duda espiritual de que ese sacrificio no pasó? Como algunos piensan, ¿verdad? Que ese sacrificio no pasó. Pero la fe te tiene que conducir, si tú ya crees en el Señor, te tiene que conducir a creer que ese sacrificio existió. Y ese sacrificio es por ti, especialmente por ti, para que tú te consagres, te mantengas ardiendo en amores, hermano. El que se mantiene ardiendo en amores, cree la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita para los creyentes, no para el incrédulo. El incrédulo, pues aunque le pongan 3-4 Biblias, no va a creer. Pero el que tiene fe, cree que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y mire, hermano, fíjese que el tibio tiene que rogarle al Señor. Eso es algo que va a despertar, o sea que el rogar, el suplicar, el ayunar, el orar, te enciende, hermano Ignacio.
Amén, eso es es cosas esenciales para el crecimiento espiritual o su vida espiritual, para tener intimidad y reconocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. Porque ahí podemos ver, como dice el ayuno, el leer la palabra de Dios en oración, podemos ver que Dios nos ama con amor eterno y quiere, ahí sí que nosotros le podamos ver cuando Él se nos aparezca en las parucías, porque ese es nuestro anhelo, de que nosotros debemos rogarle al Señor, decir: Señor, ten misericordia, perdona mis pecados y enséñame a conducirme por el camino correcto que me llevará a la vida eterna. Amén. Dice, mire, dice, no, el Salmo 51, 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese es el salmista. El salmista David le está diciendo al Señor, después de que él había pecado, hermano, él perdió su primer amor. Porque él estaba en el amor con el Señor, haciéndole salmos y el Señor es mi pastor, nada me faltará, y que me va a regresar a su casa. En gran amor. Pero de repente salió a su balcón, hermano, y mira a Betsabé. Y lo volvió tibio. Bueno, él ya estaba tibio. Él ya estaba tibio porque dice que él tenía, en el tiempo en que los príncipes, los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en casa. Y en la hora de la tarde se levantó de su lecho, en la tarde, hermano, se levantó al lecho, salió al balcón, vio a Betsabé, la mandó a llamar y la hizo su mujer. Entonces, ahí él se convirtió él estaba en tibieza, perdió su primer amor. Luego ustedes saben la historia, él manda a que pongan al esposo de Betsabé enfrente de la batalla y al final que lo matan por culpa de David. Y después llega el profeta Natán y le dice: ¿sabes qué? Hay un varón que le quitó a un pobre, le quitó su única ovejita, teniendo él muchas ovejitas, y la sacrificó para darle comer a otro. El tal sea, paga el cuarta parte. Ese eres tú, le dijo. Y entonces cuando David dijo que él era él, se despertó, hermano, de su tibieza, y empezó a clamarle: Señor, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, que tú un corazón contrito y humillado no puedes despreciar. Y empezó a rogar, hasta que el Señor lo volvió a encender. O sea que su altar estaba humeante. Eso es lo que necesita. Un tibio tiene que hacer eso. Es obligación, si quiere volver a tu primer amor, rogarle al Señor. Es como cuando uno se pelea con la esposa y uno tiene la culpa, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Perdóname, pues. Es mi culpa, para que la esposa otra vez vuelva a ceder con uno, a estar feliz. Cuanto más, no el Señor, hermano, si le hemos fallado, si hemos andado tibios, si hemos dejado que el mundo nos contamine, tenemos que rogarle, hermano Ignacio. Amén. Amén, sí, tenemos que pedirle misericordia a Dios. Y dice, mire aquí en Lucas 24, 29, dice, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Aleluya. O sea que por tanto rogar al Señor, entró con ellos. Amén. Y se quedó con ellos. Y dice que comenzaron a ahí. Sí. Imagínense, cuando el Señor está con nosotros o sentimos su gloria, comienza el fuego de Dios, el río de Dios a fluir, y comenzamos a experimentar ese amor como la primera vez lo sentimos. Aleluya. Pero es importante que nosotros le roguemos y le digamos: Señor, perdona nuestros pecados, y reconocer que le fallamos. Amén. Mire, dice que el que está tibio huye de la Santa Cena, porque la Santa Cena es un lugar de comunión, es un encuentro entre lo espiritual y lo literal, o la carne y lo celeste, en el cual hay una comunión por fe, en que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, y nos estamos haciendo uno nosotros con Él. Pero el que está tibio dice: no, yo ¿para qué voy a hacer eso? Yo hago un pan y un vino. Espiritualmente no. Espiritualmente es una comunión con Dios. La Santa Cena, hermana, abre los ojos del tibio, nos abre los ojos y entramos en una comunión con Dios. Entonces es importante que, hermano, que participes. Si tú ya creíste en el Señor Jesucristo y tú ya te bautizaste porque dijiste: yo quiero morir a la vieja vida y nacer a una novedad de vida diferente, tú puedes participar de la Santa Cena. Y si has tenido pecado, arrepiéntete. El Señor te va a perdonar, pero con un corazón sincero. Mira lo que dice Lucas 24:30, dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio, dice. Entonces los ojos fueron abiertos y les reconocieron. Mira, hermano, cuando uno participa de la manera, reconoce la obra de Dios. Pero él desapareció de la presencia de ellos.
Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras, mire qué bello nuestro Señor, hermano. Dice que ellos estaban cegados por su tibieza, pero aún así el Señor empezó a manifestárseles cuando les explicaba la palabra y empezó a arder su corazón, pero no terminó de arder hasta que no les dio el pan y el vino. Y entonces eso significa que nosotros debemos de participar de ese bendito privilegio, hermano. Amén. Amén, porque la Santa Cena dice que, mire, la importancia de tomar la Santa Cena dice que abre nuestros ojos y entramos a una nueva dimensión. Y no solo nos abre nuestros ojos, sino tenemos comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y ahí ya tenemos una intimidad con Él y podemos entrar confiadamente, aleluya, y decirle, Señor, Tú eres bueno y para siempre. Tú eres Abba Padre. Amén, aleluya. Mire, entonces los viajes de Pablo, empezamos hablando en este día acerca de lo que era la tibieza y el poder. Una cosa, ya hablamos acerca de la tibieza, cómo la tibieza nos afecta a nuestra vida diaria, cómo la tibieza es no buscar a Dios, no querer ir a la iglesia, no querer leer la Biblia, no querer orar, no querer, hermano, tener comunión con los hermanos. Esa es tibieza espiritual. Tenemos que despertar esa tibieza espiritual. Pero también hay un área, hermano, que nos puede estar afectando, que es la de Apolonia, que es el área del poder. Pero puede verse de los dos ángulos. Puede haber un poder negativo y hay un poder positivo. El poder positivo, démosle la libertad, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el que necesitamos para que venza toda tibieza espiritual. Pero entonces dice que hay una ley nata en el hombre, hermano, de querer obtener poder. A veces cuando uno le da un lugar de una posición alta ante otros, puede tomar una autoridad y hacerla una autoridad negativa. Cuando el Señor le dijo, el que quiera ser el primero, tiene que servirle a todos. Entonces, el que tiene una posición no es para tomar una autoridad, sino es para ser servidor, para poder ser útil a los demás, no para ser su mesero y su mandadero, no, sino para hacerle útil. Entonces, mire, el enemigo puede dar poder para afectarnos, hermanos. Si mira en Efesios 6, 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. O sea que nuestro pleito, hermano, esa lucha de poder no es en contra de la carne, no es en contra del hermano, no es en contra de la esposa, no es en contra de los hijos, no es en contra de los que están en el tráfico, es en contra de los espíritus que se están moviendo, las potestades. Entonces hay un poder negativo que está peleando contra un poder positivo, pero si al poder positivo nosotros no le damos el tiempo, hermano, como dice el Señor, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no le damos libertad al Espíritu Santo, ¿quién va a ganar en ese pleito de poderes, hermano? El enemigo. Porque ese sí practica. Ese sí está ahí, hermano, desarrollando sus habilidades para destruir. Por eso dice que viene como león rugiente, viendo a quien mata y devora, hermano. Él vino para matar, robar y destruir. Entonces, él está constantemente, hermano, está destruyendo gente, está robándole a gente, está matando gente. Entonces, está practicando. Pero el cristiano tiene al Espíritu Santo y no puede que no haya oración, puede que no haya ayuno, puede que no haya buscar al Señor en la congregación. Entonces, por eso cuando hay el enfrentamiento, no es que el Señor sea débil. Lo que pasa es que el enemigo está practicando y el cristiano que tiene las armas para derrotar al enemigo, que son más poderosas, no las utiliza. Amén. Amén. Entonces es importante que dice, mire, dice, es más grande el poder de Dios, mire. Amén. Lo que hablaba usted de que nosotros debemos practicar ese poder que Dios nos da. ¿Para qué? Para vencer a nuestros adversarios, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. ¿Va? Y en él podemos recibir poder y buscar de Dios, y no solo buscar de Dios, como dice en Hechos 17:12, y Pablo, según sus costumbres, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos basándose en las escrituras. Aquí podemos ver que Pablo llegó a esa ciudad para
darles la palabra de Dios para instruirlos, pero también hubo oposición, pero sabemos que en Cristo Jesús ellos salieron más que vencedores y muchos se acercaron y creyeron, dice la palabra de Dios. Fíjense, hermano, que lo que dice aquí, que Pablo iba a llevar la palabra porque esa palabra tiene poder, pero hay un compañero engañoso y ese está queriéndolos discutir acerca de contradecir la palabra, y lo que quiere el enemigo es mantener en la tibieza o muertos o fríos a los demás. Por eso en la sinagoga muchos judíos no creyeron, pero otros sí creyeron, porque el que llevaba la autoridad del Espíritu Santo los llevó a la conquista. Hoy esa es la buena pregunta para ti, hermano y amigo. Si tú quisieras, hermano, hacer una oración y decirle al Señor: Señor, yo sácame de esta tibieza, levántame esa tibieza, dame la fuerza para vencer. O tú, si no crees en el Señor, decirle: Señor, yo te quiero aceptar hoy como mi único y suficiente Salvador. Queremos orar por ti. Si tú quieres hacer esta oración, puedes repetir después de nosotros, hermano Ignacio. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa y bendita tarde, sabemos que somos pecadores, Señor, perdona nuestros pecados. Venimos delante de ti a suplicarte misericordia. Señor, necesitamos un cambio, necesitamos ser restaurados, Señor. Perdona nuestros pecados, pon nuestro nombre en el libro de la vida. Haz el cambio radical en nuestras vidas, porque yo quiero conocerte, quiero anhelar más y más de ti, verte cara a cara. Es el propósito, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Aleluya. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hermano y amigo, si tú has hecho la oración de reconciliación, tú sabes de que hay una presencia del Espíritu Santo, la cual te puede ayudar a cambiar, a mejorar, a ser cada día más ferviente en el Señor. Y si tú aceptaste al Señor, hiciste la oración, déjame decirte que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo entraron en ti, y hoy tú tienes poder y autoridad de parte de Dios para contrarrestar ese poder del enemigo que te quiere sacar, te quiere volver a ensuciar. Hoy hacemos en el nombre de Jesús, te damos las gracias por sintonizarnos, te damos las gracias por buscar a Dios, y te invitamos a que busques una congregación donde poder buscar al Señor y llenarte de la presencia del Señor. Amén. Amén. Bendecimos de la Iglesia de Cristo en Los Ángeles. Bendiciones. Amén.